Hablamos con un gran empresario de aquí de San Pedro Alcántara. Se trata de don Jesús Leal. La verdad es que tiene en mérito una empresa de muchísimos años con su paz y también con su heladería, que ya abierta porque empieza la temporada y ya estamos notando las calores. ¿Qué nos pide el cuerpo? Un heladito fresquito. Pues si no, pues un cóctel ahí en el Pachali de toda la vida. Y ahora, bueno, que ya estuvimos nosotros en la reforma, recién reformado, con un aire moderno, fresco del Mediterráneo, muy de aquí, muy de playita, muy de costa. Y ahora pues vamos a hacer también mención, que ya se ve la heladería, como he dicho antes, y que vamos a hablar con Jesús Leal. Y bueno, pues te doy la enhorabuena, Jesús, que qué bonito te ha quedado el pan. Bueno, qué bien, la heladería abierta. Pues la verdad que sí, ha quedado muy bonita. Bueno, la verdad que es uno de los pubs únicos, porque si hablamos de pub, yo no recuerdo haber visto un pub tan característico de con tu carácter, tu forma de ser, con la gente. Es que lo tiene todo, la buena música, tiene el ambiente. Eso es porque realmente te gusta, ¿no, Jesús? Sí, eso es bonito, eso se va haciendo poco a poco. Conforme van pasando los años, pues vas conociendo a la gente y lo vas tratando día a día, y eso es lo que le gusta. Que le des buen trato, que le recibas como si estuvieran en su casa, y ahí estamos, para eso. Ponerle las copas bien puestecitas y nada, mucho cariñito. Es que la verdad, cuando uno termina de trabajar o queda con la gente, lo que quiere es estar a gusto, desconectar de los problemas del trabajo y de decir, bueno, pues aunque sea me tomo un zumo, un agua, que no beba alcohol, y si no un cóctel, pero que es que lo que se trata es de disfrutar ese momento que sea agradable. Y eso en el Pub Charly se encuentra totalmente. Pues sí, ¿eh? Lo que más le gusta a la gente es los cócteles. La coctelería le encanta. Sobre todo cuando los hago yo. No, los hacemos todos bien. Y luego pues la especialidad que tenemos tan grande en bebidas, en ginebras, en rones, en tequilas, todo. Y luego hoy día con el internet pues no hay ningún problema para buscar las cosas y para hacer un cóctel. O sea, el cóctel que nos pidan lo hacemos. Aparte de los clásicos, los típicos y los que nosotros imaginamos, pues lo que nos pidan. También he visto yo, es verdad, que hay muchos extranjeros, porque decimos, bueno, gente de aquí local, que sí que las tiene, tu clientela fija de toda la vida, de muchos años. Pero es que también vemos que caras muy extranjeras. Ayer mismo, que estábamos en la terraza y había caras extranjeras, y digo, mira, fíjate. Son clientes de hace mucho, de 30 años, de 34 años, o sea, de siempre, que siguen viniendo, y ahora vienen los hijos. Están viniendo los hijos, lo hemos puesto ahora más modernito y los hijos le encantan. O sea, vienen grupitos de ingleses que los padres viven aquí, los abuelos y todo eso. Y es divertido eso, ¿te gusta? La verdad que tiene... un poquito a seguir para adelante. La terraza gusta mucho también, tener una terracita, ¿no? Aquí, ¿no? Un poquito de terracita. Gracias a Dios tenemos un poquito de terraza. La heladería también, va a tomarse un heladito ahí, fresquita. Los helados también, la heladería también tenemos la terracita. Tienes una gran variedad de helados, ¿eh? Yo no sé, aquí... Me parece que son... ¿No te falta de helado aquí? Son 20, 40 helados o por ahí, diferentes, sí. Porque tenemos dentro también, tenemos algunos que nos piden y no lo tenemos en el expositor. Pero tenemos. Solo helados, ¿no? Y el resto en el par. Sí, sí, las copitas allí, aquí al lado. Pero bueno, si un cliente quiere tomarse el helado allí, no pasa nada, se lo puede tomar. Bien, ¿no? Siempre. Aquí da todos los servicios, ¿no? Hasta para cafelito y todo, ¿no? Cafelito, que quiere un café con una bola de helado, por nada, aquí lo tenemos a mano. Todo. Se lo ponemos. Qué bien, bueno, la verdad es que aquí pasa muchísima gente, porque es una calle que es muy transitada. Esta es la, vamos a mencionar la calle, es la calle Constitución, ¿no? La avenida de la Constitución, y la entrada a nuestro negocio es la calle Andalucía. Y es, bueno, esto de toda la vida, porque tú cuántos años llevas, bueno, te hicieron un homenaje también y tienes una plaquita, sí, 34 un homenaje. Cuatro años, 34. En San Pedro 45, ¿eh? Qué barbaridad, ¿cómo se consigue estar con un negocio luchando 45 años? ¿Cuál es el secreto, la clave? Mucho, Elena, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Mantener un negocio de noche tantos años es complicado, es complicado. Tienes que estar ahí día a día, al pie del cañón, como se suele decir. Sé que es verdad que yo llevo muchos años en Marbella y jamás, nunca he escuchado decir que había una pelea, que ha pasado algo. Nunca se ha escuchado de... No, porque fíjense, lo he escuchado de discoteca, bueno, de otros sitios, pero... Yo trato de evitarlo, evito. Claro. Yo estoy muy, muy pendiente para que no se forme pelea. Y en fin, pues ya así vamos. Intercambiando cosas. Y hablando de helado, ¿cuál es tu preferido? A mí el de... Me gusta mucho. Y el de fresa está muy bueno. El de pistacho también, están todos buenos, ¿eh? El que quieras. Hay uno de mango que está riquísimo, están todos, mira.
Y también, bueno, hemos visto que también tiene, bueno, los típicos granizados, ¿no? Que también en verano se piden también mucho, ¿no? Los granizados, Jesús, es algo... También. Sí, los granizados también se llevan. Hace calor estos días, que de calor, pues la verdad es que un heladito nos anima un poquito y en vez de desfallecer, pues ya lo que nos da es ánimo, ¿verdad? Claro que sí. Sí, sí, para el calor. Pues estupendo. Y digo yo, Jesús, por ejemplo, te han encargado también, porque hay bares que no tienen helado y lo encargan en heladería, que dice, bueno, sí, pues también... Sí, tenemos algunos restaurantes, nos lo encargan a nosotros. Y bueno, luego, sobre todo, de casas particulares, de ahí de Guadalmina, de toda esa zona, vienen a llevarse los helados por la mañana. A partir de la 1:30 ya se llevan los helados. Habéis seleccionado las mejores marcas, sí, de no cada cosa. Nosotros, pero hemos seleccionado los mejores de cada casa. Son todos artesanos, pero lo mejor de cada uno. Además, todo, que se puede comprobar. Bueno, pues se puede comprobar. Y vamos, ¿qué te parece si hablamos con la chica que tienes aquí, con la heladera? Pues sí, con ella, ¿cómo es se muy llama? Simpática. A ver, pues que se venga aquí y nos la presenta. Este año es nueva, Elena, y claro, es súper simpática, la verdad. Pues ya la vimos. Una chica que bueno, así que Lorena parece muy agradable. Muy trabajadora, muy limpia, porque están, que yo le digo, chiquilla, que ¿quién te ha enseñado a ti limpiar? Dice, pues mi abuela, de toda la vida mi abuela. ¿Verdad que los cimientos son muy importantes, ¿no? Claro. Y bueno, cuéntame, ¿qué tipo de clientes vienen más? ¿Vienen los padres con los niños? Sobre todo. ¿Somos más golosos ya los mayorcitos? Los niños, luego se tienen que comer al lado los padres, porque el niño no se lo come entero, lo típico. Pero bien. Ya viene de todo, ¿no? Sí, y todo tipo de personas. De todo, ¿no? ¿Y cuál es el más demandado? O sea, por ejemplo, ¿cuál es, diríamos, la estrella, ¿no? Del helado, el ¿no? El chocolate. Que dice, eso no puede ser. El chocolate. El chocolate. Por ¿no? supuesto. Siempre, ¿no? Sí. Para todo. Eso es para todo. Sí. El chocolate tiene también su trimbli de sus cosas, ¿eh? También sus cosas. Y que te piden también cosas raras, por ejemplo, te han pedido, ¿qué es lo más raro que te han pedido? Lo más raro. Pues caramelo del abuelo. Sí. Y sí, yo creo que ese. Y luego lo típico, por ejemplo, que me dicen, ponme un helado, pero me pone un poco de este, un poco de lo otro, otro poco de no sé qué. Eso es muy porque tenemos siempre la duda, cuando vemos tanta variedad, es muy difícil decir ponme solamente de uno. Entonces, bueno, aquí también te piden casi invariado y tú lo sí, pones. Sí, sí, pero primero doy a probar un poco, para que se decidan. Claro que sí, porque tiene cucucho de todos los tamaños. Sí. Para hacer copas también. Copones grandes, así, para tanto, ¿no? Claro. Así, esto como... ¡Ay, que estamos muy tristes, que está como depresión! Un buen helado nos quita la depresión, eso es seguro. Ya ves. Bueno, pues nada, pues encantada de conocerte. Igualmente. Y ya ves que cara que es la que va a atender aquí, esta chica tan simpática, que me ha dicho que se le da muy bien esto de poner heladito. Así que vamos a tomar un heladito para ver cómo se le da. ¿Te parece, Jesús? Eso está bueno, perfecto, vamos. Yo me la acabo de comer ya. Ahora me tomaré una copita con vosotros. Es verdad, sí, vamos a probar un que me gusta pues mucho nada. También. Pues gracias, enhorabuena. Decirle a todo el mundo que está abierta la heladería y también lo podéis encargar para casas privadas o también para restaurantes. La verdad es que aquí la calidad es un referente. Muchas gracias por atender. Gracias a ti, Elena.